Hi, how are you, Nelly? Hi, Good Ruth. night. I'm fine. Good night, teacher. Good night, Rudy. I want to see your face. En día, Henry. Really? Sí, de San Miguel. Oh, you're going to San Michael City? Wow. Qué chivo. Ay, pero qué calor, ¿eh? Sí, correcto, vengo asando. But you are right now driving there, or you're already there? No, I'm a co-worker in driving. Ah, so, you're driving. Ah, okay. So you are on your way. Vas en camino. Yeah, that's right. I'm on van. I know. Oh my goodness! But yeah. I'm so happy that you. Yeah. But at least you connect, which is really good. Yes, we working to the map. Count station. Car count station. Yes. That's amazing, but it's a hard work. Yeah. Yes, it's working hard. Energy, right? Say about the sound light. I know. Yeah, even though you protect yourself with a cap, with a long sleeve shirt, but it's still right. Yeah, and I have the helmet. Helmet, chaleco. Exactly, but it's still. Yeah. It's not an easy job. Oof. Sí, like a reo en confianza. Sí. I know that, yeah. Where my yellow camisa. My yellow t-shirt. T-shirt. Like a reo de confianza. Oh my goodness. Imagínate, Nelly. El trabajo de Rudy es estar en el MOP. It's not easy, right? Sí. It's complicated. Yeah. But you did your best, and I'm really good that I can have you here. It's amazing. Por lo menos lo podemos tener aquí. Thank you. Okay. That you did your extra effort, Rudy. That's amazing. Gracias, Richard. No, gracias a ti. Aquí tenemos a Ricardito también, a Rosa María, a Glorita, a Fernando José, a Carito. Y después le voy a subir el homework, teacher. Ah, espéreme, ya lo vamos a ver. ¿Usted qué dice? No, okay. Se me olvida. Ahí voy a estar pendiente. Bueno, gracias, teacher. Vaya. Good night, everyone. Good night. Vamos a ver. Giovanni ya se levantó, fíjese. Acaba de levantar. Ah, que creo que va a traer el bicho. Oh, se va a traer la almohada, ¿verdad? Look at him. Ajá, mire, la almohada, va a traer la blanket. You know what blanket is, right? ¿Saben qué es un blanket? ¿No? ¿Cobija? La cobija, o lo que aquí en español decimos la colcha, ¿verdad? Blanket, ¿verdad? ¿Qué más? El pillow, ¿verdad? Pillow. Pensé que era cover, como cobertor. No. No, este blanket es una colcha. Es que una vez un americano se refirió a una colcha como cover. Ah, no, el cover no es la colcha en sí, sino que es el cubrecama. Oh. Exacto. Pero la colcha, es el blanket. El blanket. Ajá, exacto. Bueno. Ya eso, y sí, ¿eh? Aquí te señaló la camita, me imaginé, no, pero el cofre es el cubre cama, ¿sí? No, es que estaba como una cobija o no sé qué era, muy bien. Entonces estaba tirada y me dijo que eso, porque yo le pregunté que sí que era eso, porque estaba, ya era de noche. Entonces me dijo que era un cover. Ajá. Y según yo se refería como una cobija, porque más parecía eso. Más parecía cobija, ¿no? Pero quién sabe si lo ocupaba para cubrir la cama. A lo mejor sí. Pero sí, hicieron cover es para cubrir la cama. Blanket ya es la colcha. Yeah. Entonces, mi querido Giovanni estaba con su pillow. Ve, ya ves, yo te dije. Ahí está el pillow, mira. Ahí está el pillow, ahí está el blanket. Te apuesto que solo le falta el osito. Right? Sí, solo eso falta, and that's it. No, y sabes, y una bebida por ahí, ¿verdad? Ya sea una bebida fría, o un chocolate, un coffee. No, si ahí lo ves,
que el príncipe de Egipto no era nada, ya viste. Bien, cabal, hoy no está en el, en la hamaca. Right now he's laying on the sofa, ¿verdad? Right? Así es. ¿Ya vio? ¿Ya vio? Está helado. Está helado. ¿Really? Sí. Y yo me estoy asando. No, aquí está helado. Wow. Vaya, miren, hoy aquí a Dagna ya la tenemos al otro lado, pero yo creo que todavía está en Nicaragua, pero está, está en otra parte de la casa. ¿O ya regresó al Salvador? You're back. Ya está en El Salvador, Dagna. Yes. ¡Qué bárbara! Ya ven que le dije, esta señora o tiene jet privado o I don't know, pero qué bárbara. Hoy, ¿cómo digo? Hoy regresé. Ah, okay, okay, Ricardito, that's great. Today. Oh, today, qué bárbara. Ah, hoy sí, ¿verdad? Que hoy sí tiene buena conexión, me alegra. Yes. Yeah, sí, porque lo extrañamos. Aquí está Alexander sí, también, Mr. Graham Bell. ¿Cómo estás, Alex? How was your day? ¿Cómo estuvo tu día? Fine. Fine. Hoy te veo con más energy. Es que es Wednesday, vea. Sí. Si es que los Mondays no furulan. No, y cállate, que ya va. Y el ombligo de semana. Sí, ya vamos a cambiar el horario. No de ustedes, ¿verdad? El horario americano. Entonces, ya me van a cambiar horario a mí también. ¿Y sabes que voy a entrar a las 5 de la mañana? Yo entro a las 6. Vamos a hacer mismo horario entonces. No, pero yo ya tengo que estar físicamente ahí sentado y todo a las 5. Ya con todo abierto. No, pues no, así no. Ahí ya cambio, porque lo mío es un office. Ay, no, yo también, pero igual. Hay un montón de cosas que tengo que hacer antes de entrar. Imagínate. Yo le dije a mi jefe, bueno, vamos a hacer una cosa. Me voy a bañar un día antes, me voy a vestir y me voy a quedar en mi camita enfrente de mi conmutador para ya solo conectarme 5 minutos antes de las 5, porque ya no le digo, imagínate, ay no. Pero cuando uno sí ya va al lugar, por lo menos tendría que salir a las 4 de la mañana de aquí. Ay, sí, no. Yo por lo menos también hago home office y entro ya tengo que estar conectada, o sea, todo desde las 6 de la mañana. Ah, de verdad, sí, ay no. Pero ya te van a mover horario. No, o sea, ahorita estoy entrando a las 7. Ah, ahorita me van a mover a las 6. Ah, ajá. Qué chivo, a partir de la otra semana. Uh-huh. Ay, a mí también. Ni lo modo. Bueno es que salgo una hora antes. Ah, eso sí, pero la fregada es la madrugada. Sí, es que ya no estamos para esos trotes. ¿Saben cómo se dice cuando alguien madruga? Hay una expresión que tenemos nosotros. ¿Saben cuándo se dice cuando alguien es madrugador? No. En la mañanita, ¿qué es lo primero que uno oye? O por lo menos todavía en El Salvador tenemos la dicha de oírlos. Abrir los ojos. Canto del gallo. Aparte de los gallos, vea. Ajá. Unos pajaritos. Eso, los pajaritos. Muy bien. Entonces, fíjate que cuando alguien es madrugador, se le dice early bird. Early bird. Si tú dices, por ejemplo, que tú eres una persona madrugadora, I'm an early bird. ¿Sí? I'm a early bird. Pero hay personas que para nada, ¿verdad? No funcionan en la mañana. Too early, dicen, ¿verdad? Uy, no, yo ni de chiste. Entonces son personas trasnochadoras, pero trasnochadoras no en el sentido que van de parranda, sino que son personas que pues que funciona mejor trabajando de noche. ¿Sabe? ¿Te acuerdas qué pajarito es el que sale en la noche? Pajarito, no me vas a decir murciélago, porque no. El búho. Exactly, Adonai. Búho. How do you say búho in English? Au. 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 Búho. Algo así. Búho. Es como O-W-L. No. Ah, owl. Owl. Entonces escribe, lo digo, O as in Oscar, W as in whiskey, L like in Lima.
Entonces, usted cómo diría alguien que es nocturno, ¿ve? Diría usted night owl. Entonces, si usted es una persona que prácticamente le funciona el shift o el horario de noche, dice I'm a night owl. ¿Sí? Soy un búho. Usted está diciendo soy un búho. Y si usted es una persona que le gusta, pues, madrugar, I'm an early bird. ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Pero espérame que aquí, porque me, porque se me, porque es que me, que me cambien el teclado. I'm an early bird. Sería así, mira, se oiría así como este último. Porque te acuerdas que como la palabra early empieza con vocal, tiene que ser an, no a. Eso sería lo último. I am, I'm a. A ver, déjame borrar esto. Este es. Vamos a ver, sí. Va. Entonces sería este último. I am an early bird, I'm a night owl. ¿Sí? Hoy sí. Muy bien. ¿Estamos bien? Sí. Va, chivísimo. Entonces, ¿ves? Esa es una expresión, un idiom que nosotros tenemos, que en vez de decir, I would like to work in the morning, bla, 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 para hacer, en vez de decir esa gran letanía, tú dices, I'm an early bird. Y todo el mundo sabe que tú eres una persona que le gusta madrugar. Y si por ejemplo, tú te gusta trabajar de noche o una persona que, pues, que se desvela, ¿no? Entonces, you're a night owl. Eres una persona, pues, trasnochadora. A ver, ¿qué pasó? Quiero ver a alguien. Levantó la mano, ¿qué pasó? Marina. Me escucha. Sí. Fíjense que he tenido un problemita aquí en la colonia. Ajá. Con una señora que quiere involucrar a mis perros. Y ha hecho un gran escándalo. Ajá. Y me imagino que va a venir la policía. Por si viene la policía, me voy a tener que ausentar. Vaya, está bien, no te preocupes, tranqui. Sí, chévere, chévere. Espero que todo se solucione, ¿verdad? Muy bien. Esperamos, ¿verdad? Muy bien. Vaya, pero gracias por decirme. Dime, Sandrita. Escribió en dos ocasiones, I am early. No, ya lo borré. Pero mi pregunta es, el AN, ¿qué función tiene acá en la última? Ah, ay, que eso no lo han visto, lo tienen que haber visto. Lo tienen que haber visto, vaya, les voy a un recap, como digo yo. El A y el AN se conoce, chicos, como este, creo ver, es un adverbio indefinido. Es como decir en español uno o una. Si tú te fijas, no estoy especificando cantidad, sino que estoy especificando, es un determinante. Uno o una. La diferencia en que a, ese determinante, lo vas a usar cuando la palabra empieza con consonante, la que le sigue, ¿vean? Y acordate que an se va a ocupar cuando la palabra empieza con vocal. Como por ejemplo, en el ejemplo de night. Mira, I'm a night owl. Si tú te fijas, la palabra night empieza con consonante, ¿verdad? Por lo tanto, yo puse a. Estoy diciendo, soy un, en este caso, un búho nocturno. En el siguiente, I'm a early bird. ¿Por qué an? Porque la palabra early empieza con vocal. Y está diciendo lo mismo. Soy un pajarito madrugador, por decir así. Pero la palabra early, como empieza con vocal, ocupé an en vez de a. Ahí está. ¿Sí? Está mejor aclarado. Sí. Perfecto. Déjeme, voy a anotar. No hay problema, tranquila. Ven, ya, ven que les dije que todos los días van a aprender alguna palabra nueva. Sí. Ya ven, pan para su matata, como digo yo. Oh, ya no el juego. ¿Perdón? Ya hice el juego. No, todavía no, tranquila, okay. No te preocupéis. Estaba llorando mucho, pero no me conectamos. No, tranquila, no te preocupes, ya vamos a ver, que ahorita estamos haciendo un repasito. Muy bien, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí. Perfecto. Sí. Hey, guys, what date is today? ¿Qué día es hoy?
Wednesday. March 8th. Uh-huh. In the year? 2023. Very good. Fantastic. Nelly, haceme un favor. Ponela, write it down on the Zoom chat. Escribilo. Va. Acordate de la punctuation, the capital letters, tal. Te vamos a dejar. Solo que no te vayas a tardar hasta el final de la clase, ¿verdad? That's it. A ver, vamos a ver cómo está ahí Nelly. Giovanni, ¿y el cafecito qué pasó, pues? O la lechita, ¿qué pasó? Ah, no, sí, vea. El cafecito, la leche o el té. O el té, cabrón. Ajá. Vamos a ver, ¿qué escribe Nelly? Pero en el Zoom chat, no era en el WhatsApp, ¿oíste? Sí, aquí. Vaya. No, solo no recuerdo. Vos escribí bueno. Como vos te acordás, no te preocupes. Que aquí ajá. Estamos todos para ayudarnos, tranqui, ¿no? Ajá, vaya. Fíjate que está cuasi perfecto, cuasi. Pero, ¿qué pasó allí? A ver. En lo que va después del 8, me parece. Ajá. March. ¿Era ese T o qué podría ser? TH. TH. Muy bien, TH, vaya. De ahí lo demás está bien. Y usted nos va a explicar bien de eso, de los números ordinales, cardinales. Sí, tranqui, no te preocupes. De hecho, ya vamos a ver algunas cosas, pero en esta clase no, yo creo que la otra semana vamos a ver eso. Vamos a ver. Vaya, dale, hace una cosa, Nelly, vuelve a escribirlo. Ya. ¿Ya lo hiciste? Para. Congratulations, ya ver, hoy sí, te felicito, baby. Good job. Muy bien. Chicos, ayer estuvimos viendo un poco acerca de preposition of time. ¿Se recuerdan? ¿Cuáles fueron las tres que vimos? At, in, on. Perfecto, Jova. Muy bien. Ahora bien, si yo les pongo... Vale, les voy a decir una parte, algo. Si yo digo 9 o'clock, ¿qué preposition ocupo? At. Sería at 9 o'clock. ¿Por qué? Porque es una hora específica. Exacto. Exactly. Ahora yo digo. The morning, the afternoon. In. Very good. Saturday, Sunday. On. Very good. Exactly. 1962. 1962. In. 16th century. In. Very good. Very good. Yo digo summertime. In summertime. In summertime, exactly. Christmas Day. Christmas Day. Day. Christmas. At. Very good. ¿Y si le decimos Christmas? In. Very good. Very good. Exactly. Muy bien. Los felicito. Ahora bien, también fíjese que aparte de las preposition of times, tenemos también expressions of time. ¿Tienen alguna idea? No. Expressions of time. Expresiones de tiempo. ¿No? Como la que dijo ayer de life was different in the 15 centuries. Ajá. Fíjate que en expression of time tenemos varias. Tenemos varias, por ejemplo, si queremos hablar de presente, si queremos hablar de pasado y si queremos hablar de futuro. Ahorita vemos last son el día muy bien, ayer. Very good. Por ahí vamos, muy bien. Veamos ahorita present. Si, por ejemplo, queremos hablar de presente, ¿qué otras expresiones de time podemos usar para reforzar un poco lo que estamos hablando de nuestra actividad diaria? Por ejemplo, si yo digo ahora, ¿cómo se dice ahora?
Right now es ahorita, pero yo digo no. Ahora, hoy. Today. Very good. Vaya, si yo digo, por ejemplo, esta semana. This week. Ajá. This week. También podría ser este mes, vea. This week sería. This month, ¿verdad? Y el otro sería. Yo digo este año. This year. Very good. Perfecto. Vaya, si yo digo. En este momento. Right now. Puede ser right in now. In this moment. Puede decir at the moment. At the moment. Ajá. Muy bien. O si usted quiere decir ahora, vea, puede decir now también. En ese tiempo. At this time. ¿Qué más? En estos días. ¿Saben cómo se dice en estos días? On these days. No. At few days? Se dice nowadays. Nowadays. Interesante, ¿verdad? Nowadays. Muy bien. Está bueno lo que tú habías dicho. No del todo está incorrecto, no te preocupes. Pero tenemos otra palabra un poco más. ¿Cómo te puedo decir? ¿Qué dijo ahí, teacher? ¿Perdona? Nowadays es como en estos días. En estos días. Exacto, pero tenemos una palabra un poco más precisa. Nowadays. Vale, esas son algunas de las expresiones de tiempo para reforzar, ¿verdad? Lo que estamos hablando. Si estamos hablando de presente. Ahora bien, si estamos hablando de future, ¿cómo se dice mañana? Tomorrow. Very good. Tomorrow. ¿Cómo se dice la próxima semana? The last weekend. No, la próxima semana. Next week. El próximo mes. The next month. El próximo año. Next year. Exactly. En una hora. In one hour. No, en una hora. In one hour. In an hour. ¿Por qué? Porque esa es la excepción. ¿Verdad? ¿Perdona, hija? Esa es la excepción, ¿verdad? La H, ¿verdad? Con la... Iba a explicar yo. Sí, está bien, Glorita. Eso le iba a decir yo, Sandrita. Que en este caso la H hace la función de muda, ¿verdad? O de no sonora. Por lo tanto, por eso se pone an en vez de a. Esa es la excepción. Sí. Por eso menos mal que Glorita lo sacó. Provecho, Marina. No, gracias. Me comiste bien mala con el problema. Sí, me imagino. Te necesita azúcar. ¿Verdad? Yo sé. Muy bien. Vaya, otro. Por ejemplo, si yo digo pronto, ¿cómo se dirá pronto? Zoom. Very good. No Zoom de Zoom, sino que Zoom. Zoom. No, Zoom. 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 Ajá. Ajá. Zoom. En el futuro próximo. Yeah. En el futuro cercano, perdón. Future. In the near future. In the near future. Ajá. Y si usted dice, por ejemplo, más tarde esta noche. Más tarde esta noche. Plus. No. More late. No. More late today. No. Me va a dar un ataque. Later this week. Kevin la dijo, coach. Later this evening. Lo que pasa es que no la escuchamos. Ya te voy a explicar por qué no. Ya lo vamos a ver más adelantito, por qué no more late. Porque eso tendría que ver un poco con los superlativos. Los superlativos y los comparativos. Pero eso es harina de otro costal. Ahorita todavía no me voy a enfocar en eso. Dime, Adonai. ¿Qué son los superlativos y los... Nunca les había oído, coach. Es como el lenguaje. Perdón mi ignorancia, pero... No te preocupes. Ya no me acuerdo. Es como el lenguaje, cabal. Ya lo vamos a ver. Marina, no, no, yo sí. Coach, con que ni me acuerdo cómo es que pasé el lenguaje. De noche. No me gustaba el lenguaje. No, mentira. Dime. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí, dale. Fíjense que hace poco encontré una guía. Ajá. Cuando estudiaba en 4CC. Ajá.
y trae un montón de lo de idioms, most common verbs. Ah, qué chivo, it was good. Propaganda en cachi. Anuncio publicitario, chico. Anuncio publicitario. Porque está la lista de verbos irregulares, de los regulares. No, bueno, pues te va a ayudar. Pues ya no te lo mando porque la mía es un montón. Está Sara, esto no sé cómo se pronuncia. Phrasal verbs. Phrasal verbs. Eso todavía no lo voy a, no lo vamos a ver. Eso lo vas a ver más adelante. Y la coach, y la coach todavía. Y la coach así. Mejor contenido tengo yo. Yo no he dicho nada. No. Yo por si alguien no quiere que le dé una, por lo menos los verbos no servirían a todos. Ajá, sí, está bueno. Toda la información que tú tengas para improve your English, welcome. Por supuesto que sí. Y te iba a decir, igual que Donai, ¿se acuerdan de las rubias? ¿Dónde están las rubias? ¿Ya lo has visto? Ah, sí. Sí, sí, sí. Hay una parte que dice, tú lo pensaste, pero tú lo dijiste. ¿Te acuerdas? Entonces sí, estamos igualito con Adonai. Coach, coach, no, si no, a buen salvadoreño, que conste que yo no lo dije. Ah, exactly, exactly. ¿Quién pensó? Ahí fue aquel, no fui yo. E4CC. No, pero está bueno. Yo odié E4CC. Mira, todo lo que... Yo lo digo con todo, todo mi corazón lo odié. Ah, ok, yo ahí no digo nada. Pero okay, lo que te quiero decir, bueno, es que toda información que te sirva para improve your English, more than welcome. Por supuesto, claro. ¿Por qué no? No creas, yo tengo un montón de ideas y si superas todos los libros míos que tengo, ay, yo cuento. Me encanta leer. Y la coach así, de tanta información que he leído, yo hiciera mi propio libro. La misma me va a regañar, pero no tengo tiempo. Muy bien. La misma me va a regañar por un libro. No, no, que lo tengo aventado. Ah, vaya pues, ajá, vaya chicos. Entonces, ahorita hemos visto, si ustedes se fijan, time expressions de presente, mira, inglés básico, y futuro. Ahora bien, ¿qué les parece si vemos un poco time expressions que tienen que ver, ¿cómo se llama? Con el pasado. Y el Rudy, vaya. Por ejemplo, ¿cómo se dice ayer? Yesterday. 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 Ajá, ustedes solo se acuerdan de la canción de los Beatles, ¿verdad? Yes. ¿Cómo es que lo supo, coach? Ay, ya, es que me encantan tú. Muy bien. No sé cuál. Si usted dice la semana pasada. Last week. Last week. Last week. El mes pasado. Last month. Last month. El año pasado. Last year. Last year. Very good. Quiero ver cómo podríamos decir esto en español. Un poquito atrás. Algo así, pero fíjate que sería más que todo a little while ago. A little while ago. Sí, little while ago. Como decía, hace un cachito. Y si usted dice una hora atrás, dice usted. One hour late. No, eso sería una hora tarde. Sería an hour ago. Por el at que es pasado. Yo no sé qué está tomando Adonai, pero se me antojó. No te lo recomiendo. No te lo recomiendo. Me antojo. Es un tema de la garganta. Yes. Está también feo. Estoy malita, así que me... Horrible. No, pero es que este es un té medicinal, dijo mi mamá. Ah, pero de hierba. Sí, a mí me han dado hasta zacate de limón. Pero es bien rico. Para las alergias. Pero es bien rico. No, lo que sí no le paso es el suero. El suero es horrible. Peor el de coco. Es horrible. Vamos a ver. Yo me muero enfermo. Que me lo pongan intravenoso. ¿Y no le pones azúcar al tepo? No, por eso dije que es un té medicinal. Porque estos son té para la garganta. No se pueden echar azúcar ni nada. Porque el sabor cambia. Yo le pongo. Hace mucho tiempo, ¿cómo lo diría? Hace mucho tiempo. Hace, ya es más largo. En los cuentos de hadas sale. Recordanos pues. A long time ago. Yo creo que eso es lo que tú dices es once upon a time. Once upon a time. Muy bien, ve, entonces ya hemos tenido, si usted se fija, estamos adquiriendo vocabulario para poder hablar de tu daily routines. Fíjense, hemos visto
professions, ¿verdad? Hemos yes. visto las cosas que hacen las professions. Hemos visto dónde trabajan. Hemos visto la WH question para preguntar, what yeah. do you do? ¿Qué haces? Where do you go? Or where do you work? ¿Dónde trabajas? Where do you study? En el caso de Alexander, ¿dónde estudias? Ajá, ¿verdad? How do you like it? Si te gusta, refiriéndose al work o refiriéndose al college, right? Exacto. Hemos visto preposition of time, el at, el in y el on. Ahorita estamos viendo extra expressions, ¿verdad? Para hablar de present, para hablar de past, para hablar de future. Ajá, ya van a ver, porque poco a poco ya vamos a ir viendo otras cosas. Ya van a ver, ya les voy a dejar que me hablen de su daily routine. ¿Ustedes qué dijeron? Teacher, espérense, no se preocupen. Ya van a ver. Ahorita ayúdenme con una cosita. Vamos a ver. ¿Para qué somos buenos? No somos buenos para nada, pero díganos, ¿en qué le ayudamos? Ah, muy bien, excelente. Me llega esa attitude. Vaya, miren, tengo 6 sentences aquí. Yo tengo 6. Okay. Vaya. Y de estas 6, si ustedes se fijan, tengo que seleccionar el preposition en teoría, a ver si es preposition o no. Que más se adecue dependiendo lo que yo quiero expresar. Muy bien. Vaya, gracias, Rudy. Por ejemplo, hola, Ana, me acaban si ustedes de se fijan en la primera, ya está seleccionada, pero miren la primera. I get up. Y tengo 6. ¿Cuál de los 3 podría ser? La oración. La oración sería, ¿cómo sería la oración? O sea, I get up at six on week. ¿Así? On week. ¿Cuándo? On week. On weekends. On weekdays. On weekdays. Vaya, perfecto. Va, chivísimo. Vamos entonces a la segunda. Porfa. Sería, bien, I have lunch. Sería, I have lunch. At 11:30 on Monday. Excellent. Yes. Vaya, démosle al otro. I have a little snack. At night. Muy bien. Ya creo que hay alguien que levantó la mano, pero ya vamos a responder, no se preocupen. Muy bien. Quiero ver, vaya, number 4. Porque lleva una S al final del Friday. Ajá. On Fridays, I leave school early. Early, temprano. Muy bien. Si tú lo quieres traducir al español, dice, los viernes, yo pues termino la escuela temprano, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Muy bien. Number 5, I stay up. Until 1 a.m. In or on weekends, guys? In. On weekends. On weekends. Acuérdate que estamos hablando de días específicos. Ah, yes. Sorry. On weekends. El último. I sleep around until noon on Sunday. Vaya, muy bien. Quiero ver quién me está haciendo una pregunta. Yes, correct. Es el Rudy. Vaya, chicos. Ahorita, si ustedes se fijan, acuérdense, at para horas específicas. En ese caso sería 6. On, acuérdense que para días específicos tenemos weekdays, Mondays, Fridays, ¿verdad? Weekends, Sundays. Y ahora bien, el around. ¿Saben qué es around? Alrededor. Alrededor o regreso, no sé.
No, no, cuando por ejemplo tú no dices una hora específica, como ejemplo 10 a.m., pero tú dices alrededor de esta hora. Yo hago eso. Puede ser las 9:40, las 9:45, las 9:50. Pero siempre da una hora, ¿verdad? Ajá, no te da una hora específica, solo te da que como más o menos por esta hora yo hago esto. Pero siempre hay que dar una hora cuando usa el around. Ajá, por ejemplo, yo te dice, yo tomo un bocadillo alrededor de las 10 de la noche, ¿no? Más o menos. Ahora bien, ¿qué dice? ¿Qué es until? ¿Se recuerdan qué es until? Hasta. Pero hasta es decir hasta ese momento, no la hasta de la bandera, ¿verdad? Sino que hasta. Por ejemplo, si tú dices el 5, dice que tú te levantas hasta la 1 de la mañana los fines de semana. ¿Qué te parece? Qué rico, ¿verdad? No. Jamás en la vida me he hecho eso. No. Jamás. No, yo jamás. Me duele la espalda. Ya a las 9:30 ya me duele la espalda. Lo más tarde que me levanto a las 7. Lo más tarde, yo también, lo más tarde. Sí. Muy bien, ¿y ustedes qué ha sido lo más tarde que se han levantado? Yo a las 6 me tengo que levantar. A las 10. Yo me levanto normalmente a las 6:30. That is normal, though. What about Sundays? Pero cuando estuve con COVID sí me levantaba a las 2. Medicamento me tenía dormida completamente. Sí, claro, es muy fuerte. ¿Cuál ha sido la hora más tarde que te has levantado? A las 10. A las 11. Un fin de semana. A las 11, un fin de semana. Un sábado. ¿Alguien se levanta a la 1? ¿A las 2 o a las 3? Lo confieso. Coach. Pero yo no digo la mañana, yo digo de la, no, de la tarde. Ricardo, ¿really? ¿Y por qué, Ricardo? Sí, se puede. Yes, teacher. Se dormió. Ah, bueno. No, es que lo que pasa con, es que se durmió como a las 6 de la mañana, coach, por eso. Podría ser, fíjate. No, es que rico dormir. Yo me duermo a las 2 o a las 3 de la mañana, pero me levanto tipo 8, 9. Ajá, ¿y por qué se acuesta tan tarde? Tu cuerpo. ¿Por qué se acuesta tan tarde? Hombre, ajá. Ajá. Vamos a comer bien para el 31. Ah, okay. Vaya, ahora quiero que me ayuden en algo. Fíjense que hoy vamos a oír a alguien acerca de su daily schedule, es decir, sus actividades diarias. De hecho, vamos a oír a tres personas. Uno se llama Greg, otro se llama Megan y la por última se llama Laurie. Y ellos hablan de sus daily schedules. Y fíjense que yo voy a ser bien mala. ¿Por qué? Porque al principio yo no voy a dar pausa a nada. Yo voy a poner todas las conversaciones de un solo. Así. Y usted trate de por lo menos cachar un poco de cada una. Pero acuérdense que dijimos que íbamos a escucharla dos veces esta semana. Yes. Porque además pasaron los tres. Y esta semana van a ser dos. Entonces, y en la otra ya lo voy a dar más pausado. Oigan, no se preocupen. Lo que sí quiero que presten atención a cada una de las conversations es lo siguiente. ¿A what time do they get up? ¿A qué hora se levantan? ¿A what time they come back home? ¿A qué hora llegan a su casa? ¿And at what time they go to bed? ¿Y a qué hora se van a dormir? Repitiendo. ¿A qué hora se levantan? ¿A qué hora llega a casa? ¿Y a qué hora se va a dormir? Cada uno. ¿Les parece? Eso es todo. Lo que yo quiero que se vean. Muy bien. Entonces, ahorita voy a empezar a ponerlo los tres de un solo. Van a ir de corrido. Y después vamos a volverlo a poner por segunda vez y vamos a ir uno por uno. ¿Les parece? Laurita, no te me agarres la cabeza y decir, oh my God, teacher. Ya le estaba viendo la cabeza a la pobre Laurita. No, tranqui, no te preocupes, Laurita. Muy bien. Vaya, démosle pues, a ver, ¿qué tal? Uy, ¿dónde está? Ah, sí, aquí está. There you go. Of exercise 10. Can you listen? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. Ya, yes, chicos. Okay. Listening. Daily schedules. Part A. Listen to Greg, Megan, and Lori talk about their daily schedules. Complete the chart. What do you do, Greg? I'm a mechanic. Oh, yeah? So, what are your work hours like? They're okay. I work in the mornings and afternoons.
I get up around 6 a.m. and I work from 7 a.m. until 3 p.m. I get home pretty early, about 4 p.m. I go to bed at 10. And what do you do, Megan? Well, I'm a receptionist. It's a regular 9-to-5 office job. So I get up at 7 a.m. and get home around 6 p.m. That's okay, though, because I like to go out at night. Mm-hmm. I go to bed around midnight on weekdays. What about you, Lori? Well, my hours are a bit different. I'm a nurse. I start work at 11 o'clock at night. I work until 7 a.m. Wow. So what time do you get up? I get home at 8 and go to bed at about 8:30. And I sleep until 4 p.m. And what do you do in the evenings? Oh, you know, I have dinner, watch TV, see friends. It's a great schedule for me. Complicado el schedule de los tres, ¿se han fijado? Muy bien. Este ejercicio es parecido al que estaba en la plataforma. Se parece, ¿verdad? Muy bien. Entonces, es lo mismo iba a decir yo. Si ya lo hicieron, entonces le van a sacar 10 en este, hombre. Solo en el último que son diferentes las profesiones. En los primeros dos son iguales. ¿Qué creen que les voy a poner lo mismo para que Chepi? Anel, ¿cuál zapato en bicicleta? Ya, lo terminamos. Yo estaba buscando. Yo como ya la conozco bien, coach, esa foto le había tomado ya. Yo dije, no, es diferente. Ya ven. Ay, yo sé que eso es todo mal pago. Pero solo es diferente el de abajo, el último. Ah, pero yo con el de ¿ustedes qué creen? Sí, sí. Entonces, en teoría, lo van a poder contestar de la manera magnífica. Hopefully, ¿verdad? Va, démosle pues. Vamos al primero. Schedules. Part A. Listen to Greg, Megan, and Lori talk about their daily schedules. Complete the chart. What do you do, Greg? I'm a mechanic. What does he do? ¿Qué hace? Mechanic. He's a mechanic. He's a mechanic. Very good. Némole. Oh, yeah? So what are your work hours like? They're okay. I work in the mornings and afternoons. I get up around 6 a.m. Okay. And what time did he get up? 6 a.m. Around 6 a.m. Puede ser 5:30, 5:45, hasta 5:59. Démosle pues. And I work from 7 a.m. until 3 p.m. I get home pretty early, about 4 p.m. And what time he comes back home? About 4 p.m. About 4 p.m. I go to bed at 10. What time he goes back to bed? 10. Very good. And what do you do, Megan? Well, I'm a receptionist. It's a regular 9-to-5 office job. What does she do? A receptionist. Very good. So I get up at 7 a.m. and get home around 6 p.m. Okay, at what time did she get up? 7 a.m. And what time did she come back home? Around 6 p.m. Very good. That's okay, though, because I like to go out at night. I go to bed around midnight on weekdays. What? What time she goes back to bed? Midnight. Qué bárbara esta dicha. Porque le gusta salir a pasear después. Muy bien. What about you, Lori? Well, my hours are a bit different. Mm-hmm. I'm a nurse. I start work at 11 o'clock at night. And what time she gets up? I work until 7 a.m. Wow. So what time do you get up? I get home at 8 and go to bed at about 8:30. And I sleep until 4 p.m. Aha. Uh-huh. So what time she gets up? 4 p.m. What time she comes back home? 8:30. Vaya, démosle, voy a volver a poner eso, vamos a ver. Get home at 8 and go to bed at about 8:30. Ajá. ¿A qué hora llega? Llega a las 8 y se va a dormir después a las 8:30. Exactamente. Very good. Ese es más complicado, vea.
Sí. O sea que ella es un night owl o un early bird. Un early bird. La nurse. La última. Ah, no. No, no, no. No. Es la última sí, es un sí, no, es nocturno. ¿Y los últimos y los primeros dos? Early bird. Early bird, early bird. Muy bien. ¿Y ustedes cómo se consideran? Night owls o early birds? Raise your hand for early birds. Early birds. Night owls. Nocturnos. Nocturnos. Ay, qué bárbaro. A mí me gusta más la noche. ¿En serio? Ay, yo siento que me concentro mejor en la noche. ¿De verdad? Sí, porque evito el ruido. Evito el ruido. Bueno, ayer me quedé hasta las 2 de la madrugada estudiando las clases. Ajá. Porque esta semana empecé la universidad. Y yo sentía tranquilidad. Bueno, en ese caso. No ladran los perros, no hacen bulla los pericos, no, nada. Todo el mundo está dormido, nadie te molesta. Y es más fresh, vea. Sí, es más. Bueno, ya está haciendo calor. Sí, es que está haciendo calor. Allá por donde Giovanni, porque bueno, parece pingüino. Aquí medio llovió. Aquí no llovió. Ah, eso también medio llovió. Oh, allá en Batman. Es Batman. O sea que él trabaja con GNC, coach. Ah, por eso. La esmeralda no es Batman, es la Batty chica. Batgirl. Oiga, tú, ¿verdad? Ah, excuse me. Vaya, pues. Vaya, sin ofender. Muy bien. All right, guys. Vaya, fíjense que les voy a compartir algo que precisamente quiero que ustedes ahorita, mañana lo vamos a hacer. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a jugar? Eso le iba a decir yo ahorita, sí, se lo puedo al final. Ah, ¿verdad? ¿Y ustedes qué dijeron que la se le fue la piscucha en él? O al zapato, en bicicleta. Vaya, muy bien. Entonces, pero solo es para iPhone. No, ¿quién dice? ¿Quién dice? Vaya. Porque ahorita se ya viene en camino conmigo en el mismo, por eso está vía WhatsApp. Ahorita les voy a mandar las cosas. Espérenme, pa. Yo tengo Catel Coach, eso de los Nokia, así que no me funciona. Así como no. No juega entonces. Pues sí. Marina va a responder por mí, coach. Don't worry. No, ahí vas. ¿Cómo se llama? Ah, espérame. Ah, ¿por qué es que será que no se fue? Espérate, vamos a ver. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ya voy. Ya voy, espérate. Ah, en privado se lo mandó. Está bien, coach. No, ¿cuál zapato? Está bien, coach. Qué barbaridad. Ay, qué increíble. ¿Es en la aplicación o el navegador? No, fíjate que lo acabo de mandar por, se llama. Ah, usted mandó el link. Mira, yeah, pero déjame ver si ya les va. Ya les si cayó. No lo ha mandado, hombre. Ah, espérame, que ya sé lo que pasó. Uh-huh. Ah, sí, ya sé cuál es. Si quiere lo mando, ya sé cuál es. Ya lo mandé por WhatsApp. ¿Tienen el Kahoot.it? ¿Lo mandé? Sí, sí, sí. Chivo, espérense, ya les voy a, métanse ahí, les va a pedir el pin del juego. No, les va a poner, aparte del pin, les va a pedir un nombre. Ah, sí, pero eso es cuando pongamos el exacto, del pin. Ya te lo voy a dar, espérame. Tranquilo. Ya te lo doy, permítame. Que vamos a jugar. Yeah. Ah, sí. Qué chivo. Solo para eso se conectó, dice. Solo para eso me conectó. Solo para eso se conectó, ya sé por qué no se conectó ahora, porque no querían jugar. Ajá, claro. Claro. Bueno, ves que hasta ahorita voy prendiendo la cámara. De verdad, sí, ya me di cuenta. Vaya, espérenme, sí. Pues. Zancudo. Quiere jugar, déjalo. Vaya, guys, les voy a decir el pin number. Primero en español y después en inglés. Lo voy a decir. No más. Dale. The pin number is 499. 4445. Repitiendo en español. 499-4445. Y la última. 499-4445. ¿Y qué nombre le ponemos? Solo uno. El suyo. Que usted se le ocurra. No, yo digo para identificarnos, coach, para que sepamos quién es quién. No importa, no. Me pone un pingüino porque a mí me gustan los pingüinos. Vaya, está bueno.
No puedo entrar. Si usted puede entrar, entre. Si no, no se preocupe. Ya va a jugar la otra vez. Tú tranqui. Vaya, ¿estamos bien? ¿Qué más me hace falta? Yo ya entré. ¿Me he fijado? 2, 4, 6, 8, 10, 11 12. Vemos. 12. En el WhatsApp le están preguntando el número. ¡Ay, qué barbaridad! Y fíjense que aquí lo tengo en la pantalla. Es que lo que pasa es que... Rudy, ahí está en la pantalla. ¡Qué barbaridad! No, coach. Es que lo que pasa es que con los que están en el teléfono, lo saca del Zoom y ya no pueden seguir viendo la pantalla. Ya, es cierto. Vaya, pues, dele, pues. ¿Estamos bien? ¡Démosle, pues! Fernando, vaya, te digo 13. ¿Alguien más? Pero en la pantalla solo sale mi nombre. No importa, estamos bien. Y dice, si has unido, ¿ves tu nombre en la pantalla? ¿Y si lo ves? Sí, la coach se encarga de eso. Ah, exacto, okay. No te preocupéis, tranqui. Vaya, acuérdense las rules. Tienen poquito tiempo para ver las preguntas. O sea que tienen que usar tus ojos biónicos lo más posible. Otra rule. Acuérdense que en mi pantalla van a ver las respuestas. En su otro dispositivo usted solo va a ver los colores. Entonces usted tiene que rapidito ver mi pantalla y en su dispositivo darle clic en el color que usted crea que es la respuesta correcta a la pregunta que yo acabo de hacer. Ah, y, okay. Y por último, acuérdense que la teacher es medio tricky, ¿verdad? Se me puede ir palabras mal puestas, se me puede ir puntuación y se me puede ir capital letters, etcétera, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, fíjense bien, porque usted dice esta y después, no, esa no era. Vamos a ver al final, who's the winner, ¿sí? Vale. Pero si estamos démosle, todos, pues. Coach, si démosle. Estamos todos. Yo no sé no. Si estamos están todos. Y si no están todos, démosle que. Vamos a ver, estamos 15 ahorita, démosle pues. Ready? Yes. All right, yes. Let's go. Démosle, let's start. Miren, WH and just no questions. Eso ya lo hemos estado viendo 5,000 veces y lo he repetido. Me está cargando Luis. A mí. How do you spell your está cargando. Tranquilos. Ya, cargó. Vaya, tranquilos. Véanlo. ¿Cómo usted deletrea su apellido? Pero si no sale ahí. Acuérdese que va a salir en mi pantalla, no en la suya. El ejemplo. Apúrele, píquele. Ajá. Tienen que poner el color. Ajá. Y otra cosa también, tienen que responder lo más antes posible. Porque y no lo acabo primeros... de decir yo, pues. Lo antes posible, ¿no? Miren, solo 9 contestaron. Démosle, vamos a ver. ¿Yo contesté? Seguimos. Angie, tenemos el primero, después Fernando, después Esmeralda. Démosle. ¿Verdadero o falso? In a yes no question, the intonation goes down. ¿Sí o no? ¿Verdadero azul, falso rojo? Ay, se me trabó. Ahí ustedes siempre llegan a poner malo. No me carga a mí. No carga. Lo siento. No, me cargó. Ah, sí, ya me salió. Ah, ¿verdad? Es que cuando se acaba el tiempo ahí. Falso? Qué bárbaro. Denle, pues. Saludos, Fernando. Pero falso era correcto. ¿Cómo? No, decía the intonation goes down. And just no question, ¿no? The intonation goes up. Acuérdate. Pero a mí me salió correcto. No. Démosle, pues. ¿Verdadero o falso? In a WS question, the intonation goes down. ¿Es correcto, sí o no? Acuérdense que yo tengo muchos trucos. Pero no carga rápido esto. Ay, si yo no tengo. No, es que esperen que el tiempo corra. Vaya. Ay, qué bárbaro. Y que todavía me dice falso. Increíble. Démosle, pues. René, muy bien. Ay, Angie, salud. Fernando sigue en el tope, démosle. Yo le voy ganando todo. Mire, esto ya lo saqué de la plataforma. Is your teacher from Canada? ¿Cuál es la respuesta? No. Yo no sé, ustedes vean. Todos son yes. Fíjense bien. Se la copia. Yes, she is. Ajá, muy bien. Ay, quien toda me puso all is correct. ¿Saben por qué no puede ser el amarillo? Porque me le faltó el punto. Exactly.
Fernando, salud, M, woohoo! Girl power, démosle pues. Vaya, miren. Choose the correct WH question. Miren la pregunta. They from. La respuesta, they're from Vancouver, Canada. ¿Cuál WH sería? Where is they from? Where are they from? ¿Ninguna? La verde. O la amarilla. Are. ¿Cuál? Verde. Ay, no diga nada. Shh. Silent serious. Dele. Ajá, el 4. Yo le di al rojo. Yo le dije al rojo. Ay, que no, el rojo no podría ¿dónde ser. ¿Dónde hablando de dos personas? Exacto, plural. Es ¿quién le dio is. A Donald? Démosle. Y la M sigue. Yeah, tené cuidado. Es que yo soy humilde, coach. Le dejo que mi equipo avance. ¿Cero o falso? Ay, bien, ¿cómo no? She's my classmate. El apóstrofe es la contracción del verbo to be, ¿sí o no? Qué bonito gatito. Mira que sí, así están ustedes ahorita. Freaking out. Yo siempre he querido una de esas razas. Es un persa. No. Bárbaro. ¿Y qué tiene? Dice que no. Qué bárbaro. No, ya lo Marina. Qué pena, Marina. Qué pena, Marina. La última quiz. Yo que ya le estaba agarrando ambiente. Miren, ay, Dios mío. Possessive adjectives. Aquí están los pronombres, seleccione el correcto, de acuerdo a cada pronombre. Possessive adjectives. No me voy a poder seleccionar el amarillo. No. Ajá, qué bárbaro. ¿Y quién estaba el apóstrofe? Esos no son possessive adjectives, chicos. Muy bien. Qué barbaridad. Vaya. Ok, the third place goes to. Tercer lugar va para Glorita. El segundo, Alex. Y el primero es para Esmeralda. Pingüina ganó. ¿Quién es Esmeralda, coach? No. Yo. Claro. Los felicito, my friend. Una pingüina. Una pingüina. Muy bien. Me encantan los pingüinos. Exijo revancha. ¿Verdad? No había entendido. Sigue recuento. ¿Vos vas a jugar, mis? Espérame. ¿Vos vas a jugar? Vamos sí, a jugar otro. Somos niños. Ahí mismo. Ahí mismo. No, no. Fíjense que va a ser la misma página, pero diferente pin. Ah, ok. Bien. Perfecto. Va, espérame, pues. La pingüina. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Let's go back. No sé cómo si fuéramos niños chiquitos con Marina. Vaya. Vamos a jugar otro. Los pingüinos y los elefantes, me encantan. Vaya, hoy vamos a hacer con el Duxer. En teoría ustedes ya se lo pueden ver. Ay, no. Ya van a ver. Vaya. Los números no tienen. Dos. Due en dos. No, ese es two. No, do. Do en dos. Vaya.